continuidad informativa de Canal. Dale, y estamos comenzando una jornada con mucha información. Finalmente llegaron los cambios en el gabinete, de eso vamos a hablar en un ratito, pero también entre las últimas noticias, está la resolución que se acordó entre el Gobierno Nacional y las prepagas sobre la forma en la que van a devolver lo que cobraron de más a sus afiliados. Está con nosotros Damián Dipache, que nos trae el desarrollo del tema. Dami, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rocío? Buen día. Bueno, llegó finalmente, ¿no? Esta noticia. Algo que yo descreía que podía llegar a suceder. Pero bueno, evidentemente va a ser así, Dami. Bueno, seguí descreyéndolo. No estaba mal entonces. Seguí descreyéndolo. A esta hora del día, las empresas de medicina prepaga no, o sea, niegan lo que vamos a leer en este. Momento. Bueno, lo decimos así entonces. Estás bien informado. Hasta ahora lo que digamos informó la superintendencia. Intendencia de Servicios de la Salud. Lo que ayer se acordó o se intentó negociar y mediar
en el juzgado civil y comercial. Bueno, hoy las empresas dicen no, espere, espere, fue un diálogo, todavía esto no está resuelto. Entonces, te digo que cuál es lo que se manifestó en esta reunión. Dale, dale. Que las prepagas de volverían en 12 cuotas ese reintegro al afiliado, que la cuota, ese valor de la cuota que se va a devolver, sería en relación a la tasa del plazo fijo. Del Banco Nación, que obviamente si hay eventual, que hoy es del 30. O sea que te da un 2,47% de devolución. Mensual, se ajusta ese valor de cuotas, o sea, se divide por 12 cuotas y se ajusta. Más 2,47. Tengamos en cuenta que la inflación en el mes de abril fue del 8,8%. O sea que va a ser por debajo de la inflación a lo largo del tiempo, ajustado por esa. Esa tasa. Y después sería un ajuste de las cuotas a partir de junio a septiembre. Al 95% de la inflación del periodo. Quiere decir que si la inflación es 10%, ajustaría el valor de la cuota 9,5%. Y desde octubre, volverían a liberar los precios del sector. Bueno. Eso es lo que sabemos.
ayer, ¿eh? Claro. Ese es el otro título. Vamos a ver cómo evoluciona. A este tema, ¿no? Si es realmente una conversación o ya, digo, hubo mucha presión por parte del gobierno, ¿no? Así que vamos a ver si hacen o no lugar en este. Caso a este pedido. Y me parece interesante lo que decías desde octubre. Otra vez dejar los precios libres sin ningún tipo de control sobre el aumento. Todo el porcentaje que hagan. Claro, ¿qué es lo que pasó, Ro, en el día de ayer? O sea, a ver. Vos imaginate una negociación, ¿no? Lo que has, lo